Hola a todos, aquí Dieren, estamos en Papers, Please. Es un nuevo juego que ha salido para Steam, lo tendréis por menos de 9 euretes en la tienda. Y bueno, esto es la beta, salió antes y yo me la bajé para probarlo a ver qué tal estaba y podemos echarle un ojo. Básicamente en este juego lo que hacemos es ser el encargado, un oficial de aduanas de la república esta de aquí, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Pero vamos, la música es súper pegadiza. Y es una especie de república comunista de estas súper duras y tal. Y vamos a ver cómo nos va. Congratulations. La lotería del trabajo de octubre está completa. Y tu nombre ha sido escogido. Para posicionamiento inmediato, vaya al Ministerio de Admisión en la frontera de Cresting, en el checkpoint, en la aduana, coño, no me salía. Te darán un apartamento para ti y tu familia en el Cresting Este. Bueno. Gloria Storska, esta es nuestra república. Vamos a ver, la frontera de Cresting se abre por fin, vale. El tiempo, familias se reúnen. Tras 6 largos años con el misterio, ¿puede el Ministerio de Admisión mantenernos a salvo? Hay que tener vigilados a los extranjeros. 23 de noviembre, 1982. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos... Inspector, bienvenido a tu nueva posición en la muralla, en la frontera, joder, macho, no me sale más que muralla. En la aduana de la muralla, de la frontera de Cresting. Claro, es que estas son noticias que nos dan cada día. Presta atención a la nacionalidad del pasaporte. Esto es para decir esto, para levantar la persiana, tal. Esto le das aquí para llamar al siguiente. Esto es el mostrador, micrófono, las leyes. Esto no. Esto es para meter el papelito este, ¿vale? Y este es el horario. Y aquí vemos lo que pesa la persona. Y en la pared podemos ver la altura, ¿vale? Vale, esto es la noticia de hoy. Así que bueno, vamos a mandarlo por aquí. Y. Siguiente. Vamos a abrir y básicamente lo que tenemos que hacer es echar un ojo de Cresting. Expira, tenemos que mirar las fechas. Vale, expira el año que viene. Vamos a echar un ojo. Un segundo. Damos aquí. Y si está válido. Para. Ahí te las hija. Siguiente. Vamos a ver. Es de import. Es otro tipo de país. Este. Creo que no se puede entrar. Así que... Si lo he hecho mal, ahora me avisarán. Vale, lo hemos hecho bien. Solo podemos dejar pasar a los de nuestro país. Papers, please. Es de República. No. Este tampoco podemos dejar que pase. Ahora, toma, a la cascala. Y me manda al infierno, encima. Somos un funcionario, somos bordes. Coño, qué cara.
Este parece de Astosca. 7 de julio, vale. Está válido, parece. Y se parece la cara y todo, así que... ¡Hala! ¡Gloria Astosca! ¡Siguiente, por favor! ¡Oh, hola! ¿Veis? ¿Por qué? Vale, el progreso se guarda cada día que pasa. Y aquí tenemos el salario. Hemos dejado pasar a 4 personas, ganamos 20 en total. Tenemos 30 de ahorros, pero tenemos que pagar el alquiler, la comida y la calefacción. Vale, vamos a dormir, que de momento nuestra familia está sana, como quien dice. Vamos a ver, han cambiado cosas. La aduana de Cresting, un éxito. Ahora se admiten extranjeros, se han relajado las restricciones, el tiempo, vale. Vale, noticias. Vamos a tener que tener cuidado, que ahora también se admiten forasteros, extranjeros, vamos. 24 de noviembre de 1982. Vamos a echar un ojo antes a las noticias. Vale, ahora tenemos este botón que sirve para inspeccionar los documentos, ¿vale? Ahora tienen que tener el pasaporte válido, ¿vale? Con la fecha en vigencia y todo eso. Y vamos a ver qué más pone. Vale, esto es para inspeccionar. Vale, esto es para comprobar las fechas y todo eso. Ok. Siguiente. Vale. Es de Colexia. Vamos a echar un ojillo. La fecha. Vale, me he equivocado. Vale, está bien. Parece correcto, así que aprobado. No cause problemas. Siguiente, por favor. Coño, qué cara. Vamos a ver. Es de Antegria. Tardamos menos si le damos así. Está caducado. Sí, un error tipográfico. 200, pero no puedes pasar. Si la dejamos pasar con el DS, con el pasaporte inválido, no nos penalizan a nosotros y eso no nos cuenta. Nos quitan dinero al final del día, vale. Fecha, la miramos. Tiene que estar igual. Foto reciente. A tomar por culo. Si le hubiera dejado pasar, me habrían penalizado por la foto. Hay que estar muy atentos, ¿vale? También al sexo y demás. Que tienes que coger el bus. Todo en orden. Vamos a mirar que la cara se parezca. Vale. Pues... Aprobado. Gloria Stoska, camarada. Gloria Stoska. Siguiente, por favor. Vamos a ver. La cara no se parece mucho. Sí, bueno. Parece que todo está en orden, así que vamos a darle. Tenga cuidado. ¿Qué? Hostia, que tenía puesto hombre en vez de mujer. ¿Veis? Hay que tener mucho cuidado. ¿Para qué mierda? Pilinguis. Vamos a ver.
Vale, esta es mujer. Vale, esta es Torcana. Storkana o Storkiana, no sé. Ay, que me he equivocado. Vamos a darle. Y adelante, camarada. Gloria Stoska. Sí. Vale. Siguiente, por favor. Esto me lo guardo. Vale, vamos a ver. Desde Antegria, vamos a echar un ojo a la fecha. Es mujer. Ok, pues vale, vamos a darle que sí. ¿What? No me he dado cuenta en la ciudad. Me están penalizando ahí. ¡Hostia! ¡Atentado! ¡Hijos de... ¡Matadlo! ¡Ah, mierda! ¡Uf! La que ha liado el tío. Joder. Bueno, al menos algo he conseguido ahorrar. Vamos a comprar comida. Digo, calefacción. Los terroristas atacan Grastin. Se sospechan de los agitadores colechianos. Ahora hay más seguridad, más escrutinio y más guardias. Vale. 25 de noviembre de 1982. Saludos, niña pequeña. Ok, vamos a ver. Ahora hay que vigilar los que no son ciudadanos de cole de nuestra república, coño. Todos los extranjeros, sí, necesitan un ticket de entrada válido. Hay que ver el visado. Ta, 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 ta. Vale. A tomar viento. Vamos a pasar primero. Siguiente, por favor. Papers, please. Vamos a ver. Ticket de entrada. Y... Vale, coincide. Coincide. Y es mujer, vale. Vamos a darle aquí. Y le damos esto y el ticket. Hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿eh? Este tío no es el del pasaporte raro. Vale, no lleva el ticket, así que como no es de República, de nuestra República, a tomar por culen, señor. Esta señora es muy rara. Hey there. Can make you happy. Oh. Otro salón de putillas. Vamos a ver. ¿Se parece o no se parece? Bueno, si tú lo dices. Vale, todo en orden, parece. Vale. Pues vamos a probárselo. Es mujer. Porque solo vienen pilinguis. Hostias, qué cara. 12 del 5. Creo que este no vale. Toma, no puedo dejarte pasar, así que... ¡A tomar viento! Coincide.
Vale, como es del Astorska, vamos a darle a válido. Porque solo los extranjeros necesitan el ticket, ¿vale? ¿Veis? No me han penalizado ni nada, así que estaba bien. Hostia, ¿lo ves? No. Este está caducado. Que no sé nada sobre esto. Toma, pringao. Y te lo voy a denegar de cabeza. Ahora sé cómo se siente en Patiselma. Vamos a ver. 25 del 11 del 82. Vale, perfecto. Mujer. Doreski María. Vale. Pues vamos a darle que sí. Siguiente, por favor. Hostia, este es un fricazo. Vamos a dar. Vaya, hombre. ¿Dónde está tu pasaporte? ¿Pasaporte? Astorca es tan grande. Pasaporte no necesita, no es necesario, ¿verdad? Se necesita un pasaporte. Vale, te escucho. Ya vuelvo, ¿eh? De luego, la gente cómo pasa de las cosas. Y este volverá a lo largo del juego, encima. Hola, señorito, ¿qué le pasa en la cara? Vamos a ver. Dragan Hristov. Este creo que sí vale. Vamos a ver la fecha. Masculino. Se parece una mierda. No puedo, señor. No puede pasar sin una foto actual. A tomar por culen. A ver si me da tiempo antes de acabar el turno. Hola, señorita. La fecha está bien. Es más. Esta va a ser la última de hoy, así que... Fabuloso. Tengo al hijo enfermo, a la mujer está hambrienta, al hijo también, el tío está hambriento. Madre mía. Dice que hay actividad del mercado negro y el gobierno nos echa la culpa a los controles, que somos muy blandos, así que nos pondrán más medidas a partir de ahora. 26 de noviembre de 1982. Vale, credenciales más estrictas se necesitan. Estrictas, coño. Y ahora también los astorquianos necesitan enseñar su carnet de identidad y los extranjeros deben presentar un permiso de entrada válido. Los tickets ya no valen. Bueno, valen, pero que no son suficientes. Vale. Todo lo que esté discrepante hay que anularlo, así que siguiente.
Hola, señorito. ¿Está visitando a la familia? ¿Cuánto? Un par de meses, vale. Parece correcto. Ahora tenemos que tener cuidado con esto, que se parezca el nombre y el de este. Vale. Vale. Ok. Pues pasa para adelante, majo. Es de Obristán. Vamos a ver, siguiente. Hostias. Timeo Jenkins. Será familia de... Vale, pues para empezar, esto. Y esto no coincide. Esto es nuevo. Interesante. Vale. Ok, pues te voy a dejar pasar, tío feo. Aunque eso de que tenga varios nombres me raya mucho. Toma, anda, Timeo Jenkins. Coño, Adam Jensen. Pues no, te lo voy a aceptar porque necesitas un visado. Bullshit. Hostias. Transit, ¿cuánto? 2 semanas, vale. La foto me recuerda a alguien. Vamos a ver, creo que no coinciden, la verdad. ¿Que coinciden? ¿Tú estás loco? ¿Llevará un peluquín o algo? Me queda con tu cara. Guillata Pérez. 6 meses. Vale. Esto coincide. El nombre también, femenino. Vamos a mirar la fecha. Lo siento, pero no. No se puede. Frontera está cerrada para los que no tienen los papeles en regla como tú. A ver, ¿quién le toca? Visita 3 meses. ¿No te pareces una mierda? Sí, una foto vieja. Pues dame tu huella. Sí, pues te vas a peinar, que lo sepas. Hala, a pastar.
Vamos a ver. Trabajo 3 meses. No se parece el nombre. Pues me da las huellas. Pues ahora te vas a peinar y te vas a ir para tu casa. Porque me estás mintiendo en toda la cara, ¿sabes? Y al Estado no se le miente. Siguiente, por favor. ¡Hostia! Vamos a ver, me trae. La madre que lo parió. Ay. Y encima me lo trae pintado por él, si es que cobras tan. Siguiente. Vamos a ver, de Astorska. Comprobemos primero esto y esto. Machine data. Vamos a mirar la altura. Coincide, el peso coincide. Vale. Vale. Está mal escrito, tío. ¿En serio me vas a tener aquí? Vale, voy a ir a Libra. Por ahí te vas a Libra, ¿eh? ¡Hala! No, no tengo para pagar. Vamos a pagar la calefacción. Y ahora.